Noticia de última hora. En esta noticia vengo a felicitar a todos los funcionarios de la DCGIN y a toda la cuerda de Jalabigote que hacen su trabajo tal cual lo exige su jefe, más no el empleado público que debería ser Nicolás Maduro. Y ya que los funcionarios de la DCGIN detuvieron a María Oropesa, jefa del comando de campaña de 20 Venezuela en el estado portuguesa, y literalmente ingresaron a la fuerza y sin orden judicial y se la llevaron a las malas en pleno en vivo. Ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta, yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda, yo no hago nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto y que a mí solo me acompaña Dios y la Virgen. ¡Se la llevaron! Alertamos a la comunidad desde esta cuenta, a la comunidad internacional de esta situación. El régimen responsable de la integridad física y de los más de 2.000 presos por el régimen. Y cabe destacar que felicito de todo corazón a todos los venezolanos que por su nueva vida que aceptaron vivir en dictadura. Ya no me queda más argumento para hacerlo. Entender que en poco tiempo serán presos en su propio país. Peor que Cuba, peor que en Corea. Ya que siendo un país latino, esas reglas no se deben avalar. Pero bueno, mi gente, cada loco con su tema. Cada venezolano con su conciencia y cada régimen se adueña del país. Chúpense esa mandarina agria. Ha sido más claro el que entendió, entendió, y el que no, acá o acá, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.